salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenación en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es, quien murió en la cruz, Dios y hombre a la vez. Exaltado sea, Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Yeshua, el Cordero digno es, quien murió en la cruz, Dios y hombre a la vez. Exaltado sea, Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Dios y hombre a la vez, exaltado
el Cordero digno es, quien murió en la cruz, Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor, que el mundo entero alabe tu nombre, tu nombre. Tu nombre.
murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea Señor. Que el mundo entero alabe tu nombre, Jesús, tu nombre. Que el mundo entero alabe tu nombre. Que el mundo entero alabe tu nombre.
Dios el Padre, para gloria de Dios el Padre, para gloria de Dios el Padre, para gloria de Dios el Padre. Que toda rodilla se doble ante ti, toda lengua confiese tu nombre. Que toda rodilla se doble ante ti, toda lengua confiese tu nombre. Que toda rodilla se doble ante ti, y toda lengua confiese tu nombre. Que toda rodilla se doble ante ti, toda lengua confiese tu nombre. Se doble ante ti, toda lengua confiese tu nombre. Que toda rodilla se doble ante ti, y toda lengua confiese tu nombre. Que toda rodilla se doble ante ti, toda lengua confiese tu nombre.
Jesús, no hay otro nombre. Jesús, no hay otro nombre. Jesús, no hay otro nombre. Jesús, no hay otro. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Y Cristo, el centro de todo eres Jesús. Hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. De ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Jesús, el centro de mi vida, sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Y todo el universo.
centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará, Cristo, Cristo. El centro de mi vida, Cristo. Y Cristo, el gozo de mi alma.
nombre que es sobre todo nombre. Todos los nombres dejarán de ser. Cristo. Pero tu nombre es eterno. Cristo. Tu reino es eterno. Cristo. Jesús, te adoramos. Cristo. Jesús, te adoramos, Jesús. Proclamamos tu nombre, un nombre para salvación, un nombre para redención. En tu nombre hay perdón, en tu nombre hay perdón, en tu nombre hay salvación. Escribe
la historia a través de mí. Tú eres autor de vida y yo la composición. Tú eres el artista y la tela es mi corazón. Tócame. Jesús, te adoramos, Jesús, y te deseamos esta noche.
Nuestros pecados, si llevaras la cuenta de todos, no podríamos estar de pie en tu presencia. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas adorado, en ti hay perdón para que seas alabado. En las naciones, pero en ti hay perdón, Jesús. En ti hay perdón, Jesús. Nos inclinamos, te adoramos, hemos sido Jesús, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas adorado. Jesús, los redimidos nos inclinamos ante ti esta noche. Jesús, 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 Jesús. Jesús,
como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De del pecado a nieve me lavó, todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Nada bueno, nada bueno. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré. Todo.
lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Así es. Si nuestros pecados son como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Seremos limpiados en el río de tu gracia, en el río de tu sangre preciosa, Jesús, de tu amor. Seremos lavados, seremos limpiados. Gracias. Revela, oh Dios,
tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, y revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me para los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobre es, ven y háblame Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, y revela, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, y revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, y revela, a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Todos confiesen Cristo es Señor.
palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Somos como siervos clamando esta noche. Tenemos sed. Tenemos sed de ti, Señor. Permites días calurosos que nos hacen declarar cuánta sed tenemos, que nos hacen sentir mucha sed y mucho deseo de ser refrescados. Y pareciera que en lo natural podemos percibir lo que espiritualmente está pasando en nuestras vidas, y es que necesitamos con urgencia ser refrescados por el río de Dios. Somos realmente como los siervos de este salmo. Nuestro corazón necesita con urgencia de ti, Señor. Nuestra alma clama por ti. Todo nuestro ser te desea, te anhela, nuestra carne, todo lo que somos, Señor, necesita de ti. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Nuevos deseos.
Mete nuestro corazón allí. Imparte dentro de nosotros nuevos deseos, un anhelo milagroso, un anhelo que viene de Dios, profundo en nuestro corazón, de compartir en intimidad contigo, de pasar tiempo contigo. Porque ese fue tu diseño desde el principio. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es lo que le dijiste a Marta. María escogió la mejor parte. María escogió el diseño de Dios para todos nosotros. Porque tú nos creaste principalmente para que hagamos cosas por ti o para ti. No necesitas nada que hagamos para ti. Porque tu palabra declara que Dios no puede ser servido por manos de hombres. Pero tu deseo, Señor, es que tengamos nuestro corazón dispuesto, nuestra atención toda puesta en ti. Nuestro corazón lleno de expectativa, de ilusión. Porque solo tus palabras, Señor, pueden traer paz a nuestro corazón, gozo, esperanza. Solo tus palabras pueden sanarnos. El centurión dijo: solo di la palabra. Así que estamos dispuestos esta noche para escucharte, dispuestos para oír tu voz. Háblanos, Señor, en tu palabra. Háblanos, Señor, en tu palabra. Déjanos, permítenos escucharte claramente en nuestro corazón. El salmista dice: radiantes están los que a él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Resplandece con esa gloria que el Padre te ha dado, la gloria que tenías desde antes de la fundación del mundo. Resplandece con esa gloria sobre nosotros. Brilla, Jesús, estrella de la mañana. Brilla, alumbra sobre nuestras tinieblas. Muéstrate, muéstrate. Que tu brillo, que tu resplandor se refleje en nuestras vidas. Nos acercamos a ti impulsados por tu gracia, atraídos por tu gracia, para contemplar tu rostro. Y entonces tu luz disipa, tu luz sobre nosotros disipa toda posibilidad de vergüenza. Nos cubre, nos rodea, nos envuelve la luz de tu gloria. Nos hiciste un poco menor que los ángeles, declara el salmista, pero nos coronaste y nos rodeaste de gloria. Eres incomparable.
supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable, en tu hermosura, eres incomparable, en tu
Para el oportuno socorro.
socorro. En tu presencia nos acercamos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro. Acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y socorro en tu presencia. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y socorro en tu presencia. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y socorro en tu presencia. Nos acercamos. Porque entendimos algo que otros no entendieron. Es por tu gracia que nos atrae a ti. Porque el salmista escribió que los muertos no alabarían al Señor, los que descienden al Seol no cantarían al Señor. ¿Cómo podríamos, estando muertos en nuestros delitos y pecados, hoy buscarte? Si no es por tu gracia, Jesús, si no es por tu gracia, no podríamos estar aquí adorándote, procurando tu presencia, derramando nuestro corazón. Si no es por tu gracia irresistible que vence nuestros miedos, que vence nuestros temores y nos atrae a ti, es por tu gracia. Por eso vivimos confiadamente, entendiendo que no es por nuestra dignidad para adorar, que no es por nuestro entendimiento para adorar, que no es porque tenemos un don que otros no tienen, solamente es por por tu gracia. Y entonces nos humillamos y temblamos reverentemente y recordamos la expresión del salmista: ¿qué es el hombre?
para que te acuerdes de nosotros. ¿Qué hemos hecho para impresionar a Dios? Nada. Y nada podemos hacer que te impresione ahora mismo. Nos hiciste más pequeños que los ángeles, pero declara muy, muy, muy poderosamente el salmista, y pusiste tu gloria sobre nuestra cabeza. Nos vestiste de gloria. Hay un vestido que identifica al Hijo. Y entonces el Hijo podrá acercarse a su Padre con la confianza de que es aceptado, de que es amado, de que no es culpable y de que no está en deuda con su Padre. Ya no hay una deshonra que debe ser castigada o corregida, porque el Padre le ha dado un vestido nuevo y un calzado nuevo y un anillo nuevo, y le ha devuelto su lugar de honra y dignidad como hijo. ¿Qué es lo que me habilita para estar en tu presencia? No es algo que yo traía, porque yo venía simplemente en mis harapos, descalzo, mugroso, hedía y agonizaba de hambre, y pensaba acercarme a Dios solo para servirlo. Pensaba acercarme a ti para servirte y entonces ganarme algo para saciar esta hambre, ganarme el pan, ganarme el alimento. Pero tú me diste un beso, tú me diste un abrazo, tú ordenaste que fuera cambiada esta miseria por un vestido llamado gracia. Y cada vez que me acerco a mi papá, no me acerco por la habilidad, no me acerco por el nombre que tengo, no me acerco por algo que es mío, no me aprovecho de nada, porque cada vez que me acerco tengo que recordar que lo puedo hacer por todo lo que he recibido de ti. Te adoro, Jesús. Precioso Jesús, te adoro, porque en Cristo se hace posible que podamos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar una vez más misericordia y socorro delante de ti. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro delante de ti. Nos acercamos.
Aleluya. Aleluya. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y socorro. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y socorro. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y socorro. Aleluya. Cuando oramos, esta confianza, esta fe, que es por tu gracia, no es por nosotros. Entonces, cuando oramos, esta convicción nos conecta con una mayor gracia. Y esa fuente de gracia nos rocía y nos hace aptos para volver a acercarnos. Entonces, nunca nos acercaremos por nosotros mismos. Siempre será posible por la gracia. Así es, que nadie tiene la unción o la clave o la visión para adorar con mayor entendimiento que otro, o con un privilegio especial por encima de otro, porque los muertos no pueden alabar a Dios. Y es que solo si tú nos das vida en Cristo mañana, entonces mañana podremos volver a adorarte. Solo si tú mañana soplas tu aliento sobre nosotros y nos impulsas y nos atraes con esta gracia irresistible, entonces podremos volver a acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar para mañana misericordia y socorro de Dios. Aliento divino, estos huesos secos, para este cuerpo muerto, este cuerpo de muerte del que no puedo librarme. Doy gracias a Dios que en Cristo recibo la gracia y el socorro y la misericordia para volver. Adorar y
cuánta reverencia. Despierta tu presencia, Señor, en mí. Haces temblar nuestras vidas. Si tú miras la tierra y la haces temblar, ¿qué debe pasar cuando? ¿Qué debe pasar cuando uno de nosotros se acerca a Dios? Quizás la razón por la que Israel sintió tanto miedo al pie de la montaña, cuando el monte humeaba y temblaba y se escuchaban truenos y era terrible lo que se podía ver. Quizá por eso el pueblo le dijo a Moisés: ve tú y habla con Dios. Porque Moisés era figura de Cristo, era mejor el mediador. Porque no podemos adorar sin mediador. No hay adoración, ni bíblica ni profética, sin mediador. Si no está Cristo en nuestras canciones, si no está Cristo en nuestras oraciones, si no está Cristo en nuestra meditación de la palabra, si Cristo no es el centro de todo lo que hacemos desde que despertamos hasta que volvemos a nuestro lecho para descansar en la noche, entonces estamos perdidos. Te necesitamos, mediador de un nuevo pacto. Te necesitamos a ti, que puedes ir al Padre y presentar sangre preciosa en el tabernáculo del cielo y llevar, Señor, esta ofrenda expiatoria por nuestros pecados una vez y para siempre. Y entonces nos invitas. Ahora pueden acercarse confiadamente. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Ya no somos el pueblo que se acercó al monte que humeaba. Ahora somos el pueblo que se acerca a un trono llamado trono de gracia, a un trono que nos podemos acercar confiadamente por medio de Cristo, sin temor, sin miedo, sin culpabilidad, sin condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Podemos acercarnos a ti. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Ayuda oportuna de entrar. Socorro de Dios. Aliento divino. Esperanza en el dolor, alegría en la tristeza, oh, perdón cuando fallamos, cuando pecamos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro.
gracia y socorro. Aleluya. Así es, Señor. No nos acercamos para impresionarte. Ninguno de nosotros podría acercarse, sacando el pecho para decir: aquí estoy, por mi habilidad para ministrar adoración, aquí estoy por mi entendimiento de la adoración y de la gloria y de las profundidades. Nos acercamos con humildad, nos acercamos con reverencia, nos acercamos con mucho respeto, nos acercamos con alegría, y esta alegría es a causa que la razón que nos permite tener acceso a tu presencia no somos nosotros, es Cristo. Todo el mérito es de Él. Nadie tiene la llave aquí en la tierra. Tu palabra dice que la llave tiene un nombre y se llama la llave de David. Y el único que la posee es Jesús. Y el único que la usa es Cristo. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Y hay una puerta que ha abierto. Es la puerta de entrada al trono de la gracia. Y Él está en esa puerta parado, diciéndonos: acercaos, acérquense, vengan confiadamente, entren tranquilos. Pueden entrar por mi mérito. En esta hora, Señor, tu presencia. Gracias a Cristo. Y estar aquí un poquito de tiempo nada más, pero estamos seguros que se siente, aunque es un poquito de tiempo, sentimos como si fuera mucho tiempo, y quisiéramos estar más tiempo, solo que nuestro cuerpo se debilita y se cansa y se agota. Pero hemos estado realmente mucho tiempo, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Aquí estamos, Jesús, para disfrutarte una eternidad. Aquí estamos, Jesús, para disfrutarte una eternidad. Pasar más tiempo en tu presencia, Dios, me hace entender que la vida es corta. Al contemplar la maravilla de tu amor por mí, quiero adorarte. Al contemplar
siempre eleve un canto de alabanza a ti. Deja mis ojos contemplar tu fiel amor. Quiero adorarte un poco más. Si mil años son como un día o como un par de horas en la noche, quiero adorarte poco más, un poco más. Si mi estancia por la vida es tan breve como un suspiro que pasó, quiero adorarte un poco más, un poco más. Tiempo en tu presencia, Dios, me hace entender que la vida es corta. Al contemplar la maravilla de tu amor por mí, quiero adorarte. Estar un poco más.
contemplarte cada día por tu gracia un poco más. Jesús, solo quiero adorar un poco más, solo quiero disfrutar de tu presencia cada día un poco más. Solo quiero conocerte, solo quiero la excelencia del conocimiento de Dios un poco más cada día. El aliento que respira sobre mí un poco más, la fuerza de tu presencia sobre mí cada día un poco más. Jesús, necesito, tengo sed, tengo hambre de ti, dame más de ti, Señor. Vacíame de mí mismo y dame más de ti. Cada día un poco más, Jesús, Jesús, de esta fuente inagotable de tu gracia, un poco más. Más de ti, Jesús, mucho más de ti. Queremos esa experiencia diaria con Cristo. Quizás la razón por la que la gente te decía que no te fueras, que te quedaras, cuando visitabas una ciudad y cuando entrabas en una casa, la gente decía, le decía a Jesús: no te vayas, quédate otro día más. Y es que cuando tú estabas en una ciudad, cuando tú entrabas en una casa, el cielo se unía con la tierra. La atmósfera de la eternidad se respiraba en esa ciudad o en esa casa. ¿Quién quería dejar ir a Jesús? Tus palabras abrían el entendimiento de los hombres y la gente podía experimentar la gloria de Dios escuchándote hablar.
Señores, danos ese gozo. Hoy no tenemos a Jesús en carne y hueso delante de nosotros, pero tenemos a tu Espíritu Santo, que nos revela todas las cosas y nos enseña todas las cosas y nos da a conocer todas las cosas que están en el corazón de Jesús. Tenemos tu palabra que nos da testimonio de ti. Señor, que podamos experimentar el cielo, la eternidad, cuando meditamos en ella, cuando pasamos tiempo a solas contigo, como esta noche, Señor.
Todas mis fuentes vienen de ti,
quien es el único que da el agua de vida. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú puedes saciar mi sed. Mejores son tus amores. Cristo, 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 Cristo. Centro eres solo.